Amigos, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Continuamos con este recorrido del deporte, transmisiones en vivo a través de Movizón. Hoy nos encontramos al sur de la ciudad de Neiva, más exactamente en el centro comercial Oasis Plaza, sede de la Liga de Ajedrez del departamento del Huila. Hoy en un torneo fundamental, un torneo importante para lo que es, para los intereses y aprendizaje de los diferentes amantes a este hermoso deporte, el deporte ciencia, como lo es el ajedrez. Pues estamos en el torneo amateur de ajedrez organizado por el Club Deportivo de Ajedrez Rómulo Cedeño. Nos encontramos en estos momentos para que ustedes tengan la posibilidad de disfrutar de este torneo. Vamos a platicar con sus organizadores, con los deportistas, con uno de los árbitros internacionales que tenemos aquí. Bueno, vamos a hacer un recorrido bien importante de este torneo. Hoy en vivo, desde el Centro Comercial Oasis Plaza, para todos ustedes, para todos nuestros seguidores. Así que, de una vez, pueden compartir nuestra transmisión. Estamos también gracias a Fair Play Magazine Deportivo. Ustedes saben muy bien que ya dimos inicio a las transmisiones en vivo de nuestro programa. El magazine completo, media hora llena de deporte, notas importantes, invitados, donde ustedes también pueden ser los protagonistas escribiéndonos a nuestras redes sociales, Fair Play Magazine Deportivo, o a nuestro hashtag numeral Fair Play MD. Así sencillo, nos escriben tanto en YouTube, en Facebook o en Twitter, o a través de nuestro correo electrónico fairplaymagazinedeportivo@gmail.com. Ustedes allí pueden escribirnos, decirnos dónde quieren que estemos en su club deportivo, en su liga, actividades, logros que hayan encontrado. Lo importante es mostrar el deporte de Neiva y el departamento del Huila a través de Movizón y Fair Play Magazine Deportivo. Así que vamos a ir a platicar con algunos de los deportistas que han tenido la posibilidad hoy, acompáñenme por aquí, para platicar con ellos y tengamos la posibilidad. Hola, buenas tardes, ¿cómo vas? Bien. Regálanos tu nombre. Laura Sofía. Bueno, Laura Sofía, te vimos participando, vamos a sentarnos por aquí, al lado de Laura Sofía. Esto es algo cómodo, relajado, bien tranquilo. Laura, participaste en este torneo en la tarde de hoy, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Bien. Y bueno, cuéntanos, ¿qué significa para ti el ajedrez? Pues lo llevo entrenando desde hace rato, así que hace como parte de mí. ¿Y dónde entrenas o dónde practicas? Con mi papá. Y bueno, ¿qué te dice tu papá? ¿Te da algunas indicaciones? Sí, apertura, consejos, de todo. ¿Y desde los cuántos años vienes realizando este lindo deporte? Como desde los 6. ¿Y qué es lo que más te apasiona de él? Que desarrolla, o sea, el pensamiento, porque ahorita en el celular pues uno ya casi no piensa, entonces pues aquí uno puede pensar. ¿Y qué es lo más difícil de jugar ajedrez, o no hay nada difícil? Pues de pronto el rival, pero también depende, porque el ajedrez en sí es fácil cuando lo aprende. ¿Y qué se necesita así esencial para uno llegar y realizar una muy buena partida? Concentrarse. Concentración total. Sí, señor. Si uno se pone a distraerse, a ver otras cosas, ¿puede estar perdiendo la partida y hasta ahí llegó? Sí. Bueno, ¿ya dieron los resultados de esta tarde? No, porque todavía nada ha acabado. ¿Cuántas partidas ganaste? 2. ¿Y el resto? Perdí. Bueno, en el juego está eso, ¿no? Ganar y perder también, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿y qué esperas de este deporte más adelante en tu vida? Pues viajar a muchas partes con él. ¿Y haces parte de la liga o solo vienes a participar? Hago parte de la liga. ¿Y qué tal? ¿Te ha parecido el profe Jason, David, que es el presidente de la liga? Sí, ellos hacen lo posible por nosotros. ¿Y ya has tenido oportunidad de participar por el Huila? Sí, señor. ¿En dónde has estado? Medellín, Cali, Bogotá, no sé dónde más. Bueno, pues vamos a estar muy atentos, pendiente, pero ¿alcanzas a ganar algún premio o no? No. ¿Ya está ahí nomás? Sí, señor. Bueno, pues, Laurita, gracias por estar con nosotros, participar y platicarnos al respecto. Sí. Bueno, pues ahí está una de las participantes platicando con nosotros aquí de este hermoso torneo, que para ustedes también es la posibilidad para que tengan ese momento de llegar e integrar, a ser parte de la liga, de los clubes que ya están conformados aquí en el departamento del Huila, de la Liga de Ajedrez del departamento.
Vamos a hablar por acá. ¿Participó? Sí. ¿Cuál es su nombre? Fran Hernández. Bueno, ¿estuvo haciendo parte de este torneo? Sí, señor. Bueno, ¿cuántas partidas? 5. ¿Alcanza a ganar premio hoy? Sí, sí, me parece. ¿De qué queda? De, creo que de segundo. ¿Qué es lo más bonito del ajedrez? Pues que es un deporte donde le toca a uno pensar, o sea, es el ejercicio de la mente. ¿Y hace cuánto practica el ajedrez? Hace como 20 años. ¿Y pero ha pertenecido a la liga o siempre ha estado así amateur porque le gusta? Sí, es porque me gusta venir cuando hay torneos. ¿Y desde que los cuántos años comenzó a jugar ajedrez? Pues yo empecé como desde los 17, pero nunca he seguido, ¿cómo se llama? Como carrera, no, sino como aficionado nomás. ¿Sí? ¿Y ha tenido maestros así dirigiéndolo? No, los maestros son los libros. O sea, son de esas personas que son acuciosas, investigan y a raíz de eso va participando. Sí, sí, sí. En los libros se encuentra todo. Y además los maestros aprenden de los libros y enseñan. Ah, bueno, pero es que eso estaba muy bien. ¿De acá de Neiva o de otro lugar? Yo soy de Bogotá, pero llevo como 10 años acá en Neiva. ¿Ya hijo adoptivo de Neiva? Sí, sí, es que Neiva es muy rico. Un vividero, decía mi abuelo, un vividero muy rico. Bueno, listo, gracias por estar con nosotros y esperamos a ver. La gente de aquí en Neiva es muy, muy tranquila, muy buena. Muy sociable. Sí, sí, sí. Listo, entonces vamos a estar pendiente a ver si tiene premio o algo y continuamos dialogando a ver. Sí, bueno, gracias. Bueno, usted es muy amable. Otro de los participantes en este torneo amateur de ajedrez que hoy estamos haciendo cubrimiento gracias a Movison. Y bueno, vamos a tener la posibilidad también de que ustedes también compartan la transmisión. ¿Qué opinan de que el ajedrez coja más fuerza en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila? Que la liga, a través de los diferentes clubes, coja fuerza, se motive y comience a generar este tipo de eventos para que usted, en su casa, sus hijos, tengan la opción de acercarse a la liga, inscribirlos y que comiencen ya a practicar este hermoso deporte. Vamos a platicar por acá con el señor Rómulo Cedeño, a ver si se nos acerca, a ver si tenemos para que me colabore por acá. Vamos a platicar con él un momento, organizador de este gran evento, y tengamos la oportunidad, uno de los que se colocan la camiseta cada vez que hay actividades del ajedrez en el departamento del Huila, como lo es el señor Rómulo Cedeño, a través de su club con el mismo nombre. Para nosotros un placer tenerlo acá, y bueno, un torneo importante hoy que ustedes llegaron y lo realizaron para masificar este deporte en el departamento del Huila. Muchas gracias, amigo, por estar aquí en la transmisión, aquí apoyándonos a este deporte del ajedrez, aquí esperando a que participe mucha gente y cada vez se nos está aumentando la buena afición. Bueno, ¿por qué es importante realizar este tipo de torneos? Realmente el ajedrez nos desarrolla el pensamiento humano, la memoria, tiene muchas ventajas. Hemos mirado que hemos estado un poco quietos, entonces es importante como encontrar un sitio donde ir a practicar ajedrez. Aquí en el San Pedro Basis Plaza hemos encontrado un espacio perfecto. Bueno, don Rómulo, ¿hace cuánto usted viene luchando con el ajedrez, con su club, masificándolo? Llevo casi que toda mi vida como deportista y como dirigente unos 20 años. Ahí estamos y nada fácil, pero ahí con algunos amigos de la empresa privada, ahí tenemos el apoyo y ahí lo estamos realizando. Así es, porque los que estamos detrás del deporte vemos que usted es una de las personas que va de la mano ahí de la liga, muchas veces falleciendo por los recursos para que los deportistas salgan, pero usted continúa ahí fuertísimo apoyando y masificando este deporte. Yo amo mucho el ajedrez, veo mucho la importancia y quiero que todo el mundo aprenda a jugar ajedrez y que mucha gente venga aquí a participar todo el último sábado de cada mes aquí en el Oasis Plaza. Vamos a seguir haciendo eventos para que los muchachos y los adultos tengamos un sitio de encuentro y podemos practicar este deporte. Bueno, ¿cuántas personas participaron el día de hoy? Hay 32 personas entre jóvenes y adultos, es un buen comienzo nuevamente porque la verdad es Estamos que no hacemos evento, es una buena participación, va a haber medallas y una premiación en efectivo. La gente está muy contenta y quiere que lo hagamos más seguido. Vemos que los niños y las niñas también hacen parte de este evento y están muy pendientes de la realización para acercarse aquí.
Correcto. Ahorita el próximo, a partir del próximo domingo, va a haber en el Centro Comercial Único la actividad de los niños, desde los 6 años hasta los sus 16. Allí pueden participar todos los sábados en las horas de la tarde igual. Allí van muchos puros niños y allá va mucha juventud, mucha niñez. Ah, se refiere al Grand Prix, al quinto Grand Prix que realiza la Liga, ¿verdad? El Grand Prix que realiza la Liga y algunas empresas patrocinadoras, entre otras Calzado Rómulo Cedeño. Bueno, don Rómulo, ¿cuántas personas serán las premiadas en el día de hoy? En la categoría sub 1700 van a haber 4 personas y en la categoría sub 2000 van a haber 5 personas. Una buena premiación. Bueno, y o sea, ya en contados instantes ya están haciendo como el recuento a ver quiénes son los ganadores. Ya está el árbitro sacando las estadísticas que ahí nos va a dar los clasificados. Bueno, vamos a estar muy atentos y pendientes, porque es el momento de que usted llegue y le diga a la empresa privada, a los entes deportivos, de que apoyen y que coloquen la mirada también para el ajedrez. Esperamos que los entes deportivos y además alguna, la empresa privada, además el que quiera vincularse, que nos quiera apoyar, aquí estamos con las puertas abiertas. Bueno, los padres de familia que quieran vincularse con ustedes, tanto con el club como con la liga, ¿dónde se pueden comunicar? En Calzado Rómulo Cedeño o en la cooperativa Utrahuilca, es otra opción. Bueno, don Rómulo, vamos a estar pendientes ya de la premiación. Gracias por estar con nosotros y que continúen muchos años más apoyando este hermoso deporte. Muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, pues ahí está una de las personas que le coloca el hombro, que le da fuerza al ajedrez en el departamento del Huila, reconocido empresario para todas en la ciudad de Neiva, pero fuera de eso, él también llega y hace su aporte a través de su club para que no desfallezcan, al contrario, coja más fuerza ese deporte aquí en la ciudad de Neiva y en el departamento del Huila. Vamos a tener la posibilidad de platicar con más de los que estuvieron acá con nosotros. Vamos a platicar por aquí con otro de los deportistas. ¿Será que nos permite acá para platicar con usted? Regálenos su nombre. John Reyes. Bueno, John, tuvimos la posibilidad de ver lo que estaba participando el día de hoy. Sí, claro, lo que importa es la integración y hacer un buen desempeño. Bueno, ¿por qué es importante practicar el ajedrez? No, es más como un hobby para nosotros los mayores, pero para los niños sí, incentivante para que tengan un gran progreso. ¿Qué le diría a los niños en estos momentos, a las personas, a los amantes del ajedrez en la ciudad de Neiva y en el mundo entero, para que lo practiquen? No, los niños que se enfoquen, que esto es bien, les ayudan el estudio y todo, entonces que le hagan con ganas y salgan adelante. Bueno, ¿cómo le fue el día de hoy? Bien, sí, muy bien. Lo que importa es la integración, como le digo, y no, venimos a practicar, a divertirnos, a distraernos nosotros los adultos, y los niños ya así lo ven como algo más deportivo. ¿Qué es lo bonito del ajedrez? Pues te enseña a concentrarte más, hay cosas fundamentales para usted tener un gran aprendizaje, y lo importante es concentrarse bien. Bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, usted muy amable. Bueno, pues ahí está otro de los participantes en este torneo de ajedrez, en esta noche tarde ya para todos ustedes. Ya el árbitro internacional está haciendo el respectivo puntaje para saber quiénes son los primeros en las categorías que ya había dicho el señor Rómulo. Ahora vamos a estar muy atentos, así como ustedes pueden apreciar en este momento, ya están haciendo el trabajo respectivo allí para saber quiénes son los ganadores en este torneo tan importante que, verdad, queremos que ustedes también se vinculen. ¿Tuvo la posibilidad de participar ahora? Bueno, vamos a hablar por acá. Regálanos tu nombre. Eduardo Orlando Cardoso. Bueno, Eduardo, ¿en qué categoría participaste hoy? En las menores. Bueno, ¿y qué tal te parece la participación en el ajedrez? Bien, sí, señor. ¿Qué es lo que más te gusta del ajedrez? Las posibilidades que uno puede hacer. ¿Y desde los cuántos años viene participando? De los 7. 7 años. Bueno, ¿y quién te dijo que practicaras ajedrez? El profesor William. Bueno, ¿y qué tal? ¿Te ha enseñado? ¿Qué tal te ha practicado?
Bien, sí, señor, sí, sí, ha ido conmigo. ¿Y hoy cómo te ha ido? Pues, regular. ¿Por qué? Porque de 5 gané nomás una. Bueno, pero así inician los grandes deportistas, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿y qué piensas a futuro para estar en este deporte? Pues... ¿Vas a seguir o no? Sí, señor. Pues. ¿Y haces parte de la liga o no? No, no, señor. Ah, bueno, pues gracias por estar con nosotros. Bueno, señor. Bueno, pues ahí está uno de los pequeños que también participaste. Oigan, por aquí. Sí, vamos a hacernos por aquí. Regálanos tu nombre. Duván Cardoso. Bueno, ¿participaste en la tarde de hoy? Sí, señor. ¿Qué categoría? La de mayores. Bueno, ¿y cómo te fue? Pues ahí regular. ¿Regular cuántas partidas? 2 de 5. Ah, no, pero no te fue tampoco tan mal. Y bueno, ¿y qué es lo más bonito de estar en el ajedrez? No, pues las posibilidades de uno mejorar el rendimiento cognitivo. ¿Qué se necesita para uno llegar y jugar ajedrez? Estudiar diferentes libros que ilustran en el ajedrez. Aperturas, variantes, combinaciones. ¿Y dónde practicas o cómo te capacitas para ser un buen ajedrecista? No, pues en el municipio de Rivera tenemos el profesor William y nosotros en la casa practicamos a través de internet, de YouTube. ¿Eres de Rivera? Sí, señor. ¿Un club así de especial que tienen allá? Sí, señor. Tenemos club de Ajedrez El Rey. ¿Y cuántas personas integran ese club? Más de 10 personas. ¿Y practican cada cuánto? No, pues cada 15 días se informa sobre diferentes aspectos del ajedrez. Ah, bueno, gracias por estar con nosotros. Listo, gracias. Bueno, tenemos por acá el maestro, creo que es el director por aquí. Vamos a platicar, vamos a sentarnos cómodos por aquí. Regálanos su nombre. William Ríos. Bueno, William, me comentaban que tienes un club en Rivera, en el cual hacen parte estos chicos. Sí, tenemos un club que se llama Club de Ajedrez El Rey, pero en este momento necesitamos más apoyo de la liga o de la alcaldía municipal de Rivera, porque no tenemos en este momento la sede. De Rivera vinimos 4 o 5 personas a jugar el torneo. Bueno, ¿hace cuántos está organizado este club? No, eso hace como 10 años ya lo tenemos. Llegó un momento donde teníamos la sede y había una gran afición, pero en este momento por la falta de sede pues se complica el entrenamiento. ¿Y qué ocurrió con la sede? O sea, ¿la tenían y por qué motivo llegaron y ya no? Pues, yo la estuve pagando durante un tiempo, pero al ver que no había apoyo pues se tuvo que cerrar. ¿Y Deportes de Rivera, qué les ha dicho o cómo es el apoyo de ellos o no le hacen o le hacen caso omiso? Lo que pasa es que apoyan más que todo el micro, el baloncesto, pero al ajedrez poco apoyo le prestan, ¿sí? En eso pues un deporte sano donde no se va a tomar trago ni nada de eso, entonces poco apoyo le prestan. Bueno, ¿y cuántos deportistas integran en esos momentos en ese club? Aproximadamente, en un momento llegamos a tener unos 30, donde había una gran afición, íbamos a los colegios, a las escuelas a dictar talleres de ajedrez, pero debido a la falta de apoyo pues se ha perdido un poco el entusiasmo de los niños, de los jóvenes, ¿no? Pero sí, más o menos nos reunimos por ahí unos 10, 15 a practicarlo. Bueno, ¿por qué cree que es importante realizar este tipo de torneos? Pues lo primero es compartir uno con las personas, conocer diferentes personas y se apoya mucho a los niños, ¿no? Se ve cantidad de niños que lo practican y eso les va a ayudar mucho a tener un mejor nivel académico en sus estudios y a tomar mejores decisiones en la vida, ¿no? Bueno, pues por último, maestro, digámosle a todos los dirigentes deportivos, la empresa privada, para que los apoye ya en el municipio de Rivera para que tengan su propia sede. Sí, la realidad es que es muy importante porque en estos momentos hay muchos niños dedicados al vicio, dedicados a la delincuencia, ¿cierto? Entonces la práctica del ajedrez le ayudaría mucho a evitar que estos niños caigan en estos vicios, ¿no? Bueno, maestro, muchas gracias por estar con nosotros y en estos días vamos a estar preciso en un recorrido por allí en el municipio de Rivera. Ojalá los esperamos por allá, vernos. Bueno, pues ahí está la oportunidad, vamos a entregar por aquí
vamos a tener la posibilidad de, ya tenemos los resultados. Vamos a hablar de una vez con el árbitro internacional, de una vez por aquí. Bueno, maestro, ¿ya tenemos ya los resultados? Sí, se ha realizado este torneo que organiza el Club Calzado Rómulo Cedeño. Han participado un total de 30 ajedrecistas, todos con su elo rankeados a nivel de Federación Colombiana y otros rankeados a nivel internacional. Bueno, tenemos por acá, vamos, se nos fue la hojita por acá, pero vamos a dar ya los resultados de los ganadores en este torneo. Vamos a ver, podemos dar los nombres e ir. Sí, el campeón es el ajedrecista Oscar Mauricio Pérez. Bueno, Oscar Mauricio Pérez es el ganador. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso y lo vamos a tenerlo por aquí. En la general tenemos por aquí. Regálanos su nombre. Oscar Mauricio Pérez Quimbaya. Bueno, campeón. Sí, afortunadamente dieron las cosas hoy, pues, más allá del tema de ganar, perder, o pues es la participación, ¿no? Entonces, fomentar el ajedrez, que es una disciplina espectacular, muy hermosa. Darle el impulso, pues, para que los niños, los jóvenes se vayan por la vía del deporte, por la disciplina del ajedrez. Esto es una forma, pues, de hacer paz, ¿no? De generar ambientes saludables, ¿no? Y pues de esta manera, pues, estamos fortaleciendo, pues, nuestra sociedad, nuestra comunidad aquí en Neiva y en el Huila, ¿no? Entonces, pues, aprovechar la oportunidad para hacerle un llamado a las personas, a los dirigentes que están al frente de los estamentos deportivos y al frente de los estamentos gubernamentales, pues, para que le den un impulso mayor al tema del ajedrez, la disciplina, pues, que es una disciplina muy, muy, muy buena, en el sentido de que, pues, va a fortalecer la parte intelectual, cognitiva de las personas, además de que nos favorecen el tema social, económico. Conocemos nuevas personas, nos da la oportunidad de ir a otros sitios, conocer otros sitios. Entonces, desde ese punto de vista, es una disciplina muy, muy, muy importante. Y pues yo quisiera que todos los padres de familia y se interesaran por vincular a sus hijos a esta escuela y a la formación. Y pues de parte de agradecerle a Lucho, que ha estado al frente de la Liga de Ajedrez del Huila, y por supuesto, pues, al compañero Rómulo, que, pues, ha sido uno de los adalides del ajedrez del Huila, ¿no? Entonces, agradecerle por ese apoyo, por esa gestión que han hecho, ¿no? Entonces, y a ustedes, que como prensa también, pues, se han interesado por el ajedrez, ¿no? Entonces, más allá del resultado, vuelvo y le reitero que, pues, no es tanto el resultado económico, el ganar, ¿no? Porque en cualquier disciplina se gana y se pierde, ¿no? Entonces, lo más importante es la participación y, pues, saber cuáles son las bondades de la disciplina, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, pues, me siento orgulloso y muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Bueno, pues ahora sí vamos a recibir el premio campeón general. Ahí está, el aplauso para él en estos momentos. Estamos en vivo a través de Movizón para todos ustedes. También un saludo muy especial para el diario El Huila en estos momentos, que está Don Freddy Figueroa, un abrazo muy especial, saludo de cumpleaños, que hoy está de cumpleaños, para darle un abrazo. Vamos a ir. Subcampeón Nicolás Rojas. Subcampeón Nicolás Rojas. Nicolás, por acá recibamos primero el premio, felicitaciones. Bueno, Nicolás, ¿por qué es importante este tipo de torneos? Porque cada vez que juego, pues, aunque pierda, sé que voy a ganar experiencia, y eso me va a ayudar a mejorar cada vez más. ¿Hace parte de la liga o de algún club? Pues comencé con un club de los comuneros, que es de un amigo mío que se llama Manuel, pero no me gusta tanto la liga. Ah, bueno, pero estás muy, muy comprometido con el ajedrez. Claro, claro, cada vez quiero mejorar más. Bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, pues ahí está el subcampeón en estos momentos. Bueno, continuamos. Tercer lugar, Juan Felipe Leiva. Juan Felipe Leiva, tercer lugar por aquí, recibe su premiación, eso. Para las pantallas por acá, Juan Felipe Leiva, felicitaciones. Gracias. Bueno, ¿por qué es importante estos torneos? Bueno, es importante porque incentiva a que la juventud de acá de Neiva y del Huila, pues se motiven para que jueguen este deporte que,
que ayuda no solamente físicamente, sino mentalmente. ¿Hace cuánto vienes realizando este deporte? Yo juego hace más de 20 años, desde los 8 años. Bueno, ¿y por qué un mensaje como para los niños? ¿Por qué es importante realizar el ajedrez? Bueno, el mensaje que le doy a los niños es que se motiven a jugar este deporte. Es muy importante, es muy entretenido y vale la pena hacerlo. Bueno, felicitaciones. Listo, gracias. Bueno, pues ahí está otro de los deportistas que están en el podio en el día de hoy en este torneo amateur de ajedrez realizado por el Club Rómulo Cedeño. Todos conectados con nosotros, estamos en vivo a través del Facebook Live de Movison. ¿Quién más por acá? El mejor de la categoría sub 1700, Alberto Hernández Polanco. Alberto Hernández Polanco, campeón. Estaba dudando de ese triunfo, estaba dudando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí vio? ¿Quedó campeón? Sí, sí, que. Felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno, vamos allí a recibir el premio y bueno, que más que ese reconocimiento, ¿qué se siente en estos momentos? Me siento bien. Me siento bien, sí, sí. Bueno, y el mensaje para todos los niños que en estos momentos lo están viendo, para que hagan parte de este deporte. Ah, sí, que cojan los libros y lean, que de ahí aprenden. Y practicar duro. Sí, 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 eso es. Listo, felicitaciones. Bueno, lo mismo, gracias. Bueno, pues ahí está otro de los ganadores que tenemos en este torneo. Bueno, continuamos, Luis. El cuarto de la general, José Willis Ríos Pérez. José Willis, bueno, de Rivera para el mundo. Fue muy bien para el municipio de Rivera. Estamos demostrando que allá hay buenos ajedrecistas. Sí, la idea es que trabajar en la escuela, el colegio, en la masificación del ajedrez en Rivera, sí, y lograr el apoyo de la alcaldía para realizar este proyecto. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Vamos por el reconocimiento por acá. Importante. Importante la participación de estos deportistas en este lugar. Bueno, continuamos. El segundo en la categoría Elo menor de 1700, Santiago Vargas Trujillo. Santiago Vargas Trujillo, estamos por acá. Santiago, que también hace parte. Por aquí el reconocimiento, Santiago. Bueno, Santiago, felicitaciones y bueno, vemos que el gusto y la atracción por este deporte. Pues sí, es muy bonita, pues, porque el ajedrez nos ayuda a mejorar muchas facultades, la paciencia, la disciplina, los cálculos. Entonces es un deporte muy completo. ¿Hace cuánto vienes practicando el ajedrez? Más o menos desde los 5 años. ¿Y qué aspiras con las participaciones? Pues en este momento estoy aspirando a pasar a las pruebas Superate en intercolegiados y de pronto quedar de campeón nacional, quién sabe. ¿Vas a ser parte de los Juegos Supérate de este año? Sí, señor. Bueno, pues éxitos y esperamos por allí porque vamos a hacer también cubrimiento de esos grandes eventos. Muchas gracias, hombre. Bueno, pues ahí está otro de los grandes deportistas a futuro que hay que estar colocándole la mira también para que continuemos masificando el ajedrez en la ciudad de Neiva y el departamento del Huila. ¿Continuamos con más premiación, don Luis Eduardo? El tercero de la categoría, sub 1700, Jordan Fabián Vizcaya. Jordan Fabián Vizcaya. Ya entregamos por acá. Jordan Vizcaya está por acá. Jordan, felicitaciones. Gracias. Bueno, ¿hace cuánto practicas el ajedrez? Hace 2 años. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de este deporte? Porque tiene hartas cosas de matemáticas y es de la ciencia. Bueno, Jordan, ¿y quién te practica? Hazte por aquí un poquito eso. ¿Quién te practica? ¿Dónde entrenas? Entreno acá, que acá es la liga que viene Jason y mi papá también me enseña. Ah, ¿tú haces parte de la liga con el profesor Jason? Sí, señor. Bueno, ¿y cómo te parecen los entrenamientos? Muy chévere, aprendo harto con el profesor. ¿Y qué piensas a futuro con el deporte del ajedrez? Ser un campeón mundial y ser profesor.
Bueno, ¿y qué colegio estudias? El Libertador. ¿Y vas a participar en Supérate? No, señor. ¿No vas a participar? No, porque tengo poquita edad. Ah, bueno, pero muy pronto vamos a estar viéndote ya participando, ¿no? Si Dios quiere, el otro año. Listo, felicitaciones y a disfrutar este triunfo. Bueno, señor, gracias. Bueno, pues otro de los campeones, otro de las personas que están en este torneo que es bien importante para que ustedes también vean el empeño que coloca cada uno de los clubes, al igual que la Liga de Ajedrez del Departamento del Huila para realizar. Continuamos. El cuarto de la categoría sub 1700, José Luis Suaza. José Luis Suaza, nos vemos por acá. ¿Qué más, José Luis? ¿Cómo vamos? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué significa ese triunfo para ti? Un excelente pues, trabajo y pues quiero agradecer aquí a la organización. Bueno, ¿cuántas partidas? 3 de 5 partidas jugadas. Bueno, ¿y qué significa para ti el ajedrez? Es un deporte que aprecio mucho, yo jugando desde niño y o sea, es un gran apoyo. ¿Dónde entrenas? ¿Dónde practicas? Con mi papá en la casa. ¿Y ya con eso vienes y te defiendes acá? Sí, señor. ¿A futuro piensas continuar con ese deporte? Sí, señor, es como una meta para seguir adelante. ¿Hasta dónde piensas llegar con el ajedrez? Llegar a tener el título de gran maestro, tal vez. Bueno, pues felicitaciones y esperamos verte muy pronto por aquí también, otra vez en otro torneo. Señor, muchas gracias. Bueno, pues ahí está otro de los participantes que queremos que ustedes también lleguen y lo vean a través de las pantallas de Movison para que tengamos la posibilidad de ver más participantes. Ya culminamos o tenemos por aquí, ya están entregando la premiación. Vamos a dejarlos allí en la entrega de la premiación para que ustedes tengan la posibilidad de ver. Ya están entregando premiación a los ganadores de este torneo amateur de ajedrez organizado por el Club Rómulo Cedeño. Así que ustedes también pueden hacer parte de sus hijos, se pueden acercar a la Liga de Ajedrez del Departamento del Huila. También lo pueden hacer a través del Club Rómulo Cedeño allí en el almacén y a través de las redes sociales, el Facebook de la Liga. Ustedes les escriben y con mucho gusto van a ser parte de este hermoso deporte como es el ajedrez. Así de sencillo para que ustedes tengan la posibilidad de estar interactuando con nosotros. Un saludo muy especial para el Diario del Huila, también aliado importante de Movison, de cada una de las transmisiones de Movison y de Fair Play Magazine Deportivo, que el deporte es importante, el deporte es protagonista aquí en Neiva del Departamento del Huila a través de Fair Play Magazine Deportivo. Decirles que nuestro programa, nuestro magazine, vamos a estar llevándolos a todos ustedes los miércoles a partir de las 10 de la mañana. ¿Listo? Vamos a hacer las tomas ahora sí, para que nos veamos por aquí, para que vean los campeones por acá en estos momentos. Eso, para que los veamos ahora sí, para que tengamos la posibilidad de que ustedes vean los campeones, los participantes, los triunfadores de este torneo. Ahí están, para que ustedes tengan la posibilidad. Ya estamos cerrando esta transmisión, que estamos en vivo. Y bueno, don Rómulo, para culminar ya nuestra transmisión, misión cumplida. Ah, bueno, satisfecho con este evento, muy bonito, la participación, la gente quedó contenta, y esperamos a todos los aficionados al ajedrez al próximo encuentro. Al próximo encuentro que será el 27 de agosto en este mismo sitio, Oasis San Pedro Plaza, Centro Comercial. Listo, entonces vamos a estar muy atentos para estar nuevamente por acá. Perfecto, cordialmente invitado, muchas gracias a ustedes. Bueno, don Rómulo, gracias. Bueno. Bueno, pues ahí está, ya lo prometido es deuda para todos nuestros seguidores. Ya culminamos esta transmisión, entrega de premios de este torneo amateur organizado por el Club Rómulo Cedeño de ajedrez. Ustedes muy atentos, muy pendientes, en cualquier momento estaremos llevando a cabo otra transmisión más. El deporte es protagonista en Movison gracias a Fair Play Magazine Deportivo. Agradecer al Diario del Huila, a don John Freddy Figueroa, un abrazo bien en especial, feliz cumpleaños, que la pase muy pero muy bien con sus seres queridos, es el deseo de todo el equipo de trabajo de Movison.
y también yo sé que toda su familia. Nos despedimos por el día de hoy desde el sur de la ciudad de Neiva, aquí desde el centro comercial Oasis Plaza. Ustedes continúen siempre allí, muy atentos de nuestras transmisiones. Les va a llegar la notificación, denle manito arriba a nuestro fanpage y compartan nuestras transmisiones. Soy Arnoldo Merchán, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden, 4Play, Magazine Deportivo. Hasta una próxima oportunidad. Chao pues.